Bueno, muchachos, espero se encuentren súper bien. Lo prometido es deuda. Les traigo en esta ocasión cómo evitar las llamadas spam en nuestro dispositivo Samsung. Bueno, vamos acá directamente a la aplicación de teléfono y aquí en los tres punticos de arriba le damos en ajustes y nos va a redirigir a los ajustes de las llamadas. Disculpen que se haya visto ese pantallazo. Pero es por la lentitud de mi A52, está llegando varias notificaciones. Llevo ratico que no le activo los datos y al activárselos ahora, bueno, se puso la pantalla así por una notificación que le iba a llegar. Vamos aquí en bloquear números, esta opción que está aquí. Voy a marcar esta opción. Y en bloquear números, vamos a darle aquí en bloquear números desconocidos. Ya con eso tenemos. Lo más importante para nuestro dispositivo, a partir de ahí la inteligencia artificial o el ecosistema de nuestro dispositivo Samsung nos ayudará a detectar por las llamadas spam. Saben perfectamente ustedes que pues hay llamadas que se generan automáticamente. Bueno, aquí tengo dos aplicaciones de teléfono. Esta es la de Google, yo la instalé manualmente. Obviamente al abrirla me va a pedir que le dé permiso predeterminado. Esta es la que tengo en mi Honor. Pero la de Samsung es esta de acá. Esta tiene sus propios protocolos de seguridad. Y por supuesto, pues ya las opciones son diferentes a lo que nosotros acostumbramos en nuestros dispositivos de Google como tal. Entonces aquí les muestro esta función. Espero les sirva. Sé que les va a funcionar a la mayoría, a los que no les funciona. Pues ya deberíamos de mirar qué especificaciones o qué tipo de llamadas nos están entrando y cómo pues nosotros podemos proceder a este tipo de situación. Dios les bendiga y los saludos desde mi Samsung A52.